Bien, a continuación vamos a ver lo siguiente. Este es un tablero de lavadora de la marca Maytag, que bueno, es básicamente lo que contiene Whirlpool, en un modelo que salió llamado 60 Cents. Ahí en la esquina se puede ver el nombre de la marca Maytag. Bien, pues llega al tablero para que sea revisado. Una condición que yo les recomiendo primeramente cuando tengan un evento donde no les manifiesten los errores, las fallas o que tienen fallas incongruentes, es nada, pues entrar al modo de servicio. Esto existe mucha cantidad de información en internet para acceder. Muchos dicen, dale una vuelta completa, etcétera. Hay muchas formas. Pero bueno, la ideal es nada más solamente un clic a la izquierda, tres derecha, una izquierda, tres derecha y puedan ingresar al modo de servicio. Cuando entre al modo de servicio, todo empezará a blinquear. Cada LED tiene una representación numérica, no vamos a decir binaria, es una representación numérica, donde el primer LED, el primero, sea lo que diga arriba, que inicio, que no sé qué, ustedes básense nada más en el número de LEDs, tienen 1, 2, 3, 4, 5 LEDs. El primer LED marcará una F o una E, el segundo nos representa el número 8, 4, 2 y 1, es decir, de esta forma. El primer LED es F o E, el segundo es 8, 4, 2, 1. Tenemos un LED, dos LEDs, tres LEDs, cuatro LEDs, cinco LEDs, ¿de acuerdo? Entonces, para leer el modo de falla, perdón, los errores acumulados en el buffer de la memoria de la lavadora, iremos al menú 1. En este caso, vamos a encender el LED con el número 1. En este caso, sería este. Damos un clic a la derecha y se encenderá solamente ese LED. Cuando se encienda ese LED, es decir, que estamos en el menú número 1, vamos a ingresar en él dando un clic. Una vez que hayamos ingresado, volverán a blinquear todos los LEDs indicando que hemos ingresado exitosamente. Para ver el buffer inmediato anterior, vamos a dar un clic a la derecha y nos representa el primer error. El primer error lo vamos a leer de la siguiente forma. Cuando el LED está encendido, nos representa F. Cuando el LED está apagado, nos representa E. Este primer LED, que es el que nos indica F o E. Cuando está encendido es F, cuando está apagado es E. Cuando está encendido es F, más los LEDs que lo acompañan es F. Y estos tres. Por lo tanto, este error se vuelve F. Y los últimos tres LEDs, que es 4, 2, 1, que es 4 y 2, son 6. Y 1 es 7, es decir, F7. Bueno, ya tenemos la primera parte de mi error, F7. Para leer E, vamos a ver con cuántos LEDs se acompañan mientras este está apagado. Se apaga y enciende este y este. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver aquí en el esquema, es 4 y 1. Es decir, 5, F7, y completamos nuestro esquema a E5, F7, E5. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente error. Ese es el segundo inmediato. Vamos, y nos dice que es F5, E1, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo error es F5, E1, y así ya tenemos dos. Vamos a ver si hay un inmediato anterior. Efectivamente, hay un inmediato anterior, igual es F7, E6, porque enciende F y los tres últimos, 4, 5, 6, 7, y E con estos dos, 6. Entonces es F7, E6. Ahora vamos a ver si hay otro. Sí, tiene otro, vaya, son cuatro memorias, son cuatro buffer. Y los cuatro están llenos. Ese nos da F, F3, E1. ¿De acuerdo? F3 es F, F3, que es 2 y 1, 3, E y el último, 1. F3, E1. Ya tenemos cuatro errores. Si buscamos otro, ya no habrá. Solamente tiene capacidad de 4. Bueno, ya tenemos apuntados los errores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a borrarlos. ¿Cómo los vamos a borrar? Cuando ya estén todos los LEDs blinqueando nuevamente. Por ejemplo, si me pasé, ya regreso a la falla 1, falla 2, falla 3, falla 4 y regreso otra vez al blinqueo de LEDs. Cuando estén todos blinqueando, le van a dar por 5 segundos al botón. 1, 2,
3, 4 y 5. Con eso ustedes habrán borrado los errores. Ojo, no calibren, no calibren hasta este punto. No sabemos todavía con qué nos enfrentamos y muchas personas desde ya comienzan a calibrar. Eso no deberían de hacerlo. Bueno, ya tenemos los errores, vamos a ver qué significan. Los errores que nos da es el primer inmediato es falla de shifter. El un inmediato antes es falla de lead, no falla de lead lock, falla de lead. Hay dos cuestiones distintas ahí en respecto al seguro de la tapa. El siguiente error es un error que me preocupa, es F76, falla de motor. Y el último es falla de presostato. Este es el menos grave, por así decir, porque fue el último que nos apareció. La falla de motor más la falla de lead más la falla de shifter, estos dos pudieran tener una relación directa porque ambos están montados en la transmisión. La falla del lead me parece ser que no es tan complicada porque bien es la falla de la tapa, es un switch de tapa nada más, el de tapa abierta, tapa cerrada, tapa abierta, tapa cerrada. La falla del lead lock, esa es otra, ese es otro permisivo, que es el de enclavamiento o el de aseguramiento o el de encerrojamiento, como quieran llamarlo. Pero en sí este falla del lead es nada más simplemente la apertura y cierre de la tapa. Vamos a atender primeramente en este orden cronológico, primero falla de shift, ver el lead, ver el después si el motor realmente tiene falla y después el presostato. Bien, para ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí no me mandan más que el tablero sin el motor, para eso yo voy a usar mis focos de prueba. Los focos de prueba los voy a conectar al arnés del motor y tendré que desconectar el capacitor porque también me lo mandaron. Este lo vamos a dejar fuera. El shifter que con el que viene este equipo es este. Ustedes pueden ver, es un shifter con óptico para este modelo de transmisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, vamos a ingresar primeramente al modo de servicio y revisar que ese shift funcione. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer una corrida, una prueba automática, no calibración, prueba automática. Vamos a ingresar al modo de servicio nuevamente. Ok, para la prueba automática vamos a ingresar en el menú número 2. Cuando ustedes ven su hojita, donde está el 2, es aquí. Tiene que encender el segundo LED de derecha a izquierda. Aquí tenemos el LED 1. Ahora vamos al LED 2. Una vez que ha encendido el LED 2, vamos a dar inicio. Se activa el seguro de tapa. Eso es bueno. Eso es bueno. Me indica que el seguro de la tapa funciona. Encenderán las válvulas. Hará un procedimiento de válvulas. Debe haber en algún punto la operación de mi actuador, shifter, cambiador, como quieran llamarle. Vamos a ponerlo por aquí para que se vea. Aquí tenemos el motor conectado. Vamos a esperar unos segundos. Ese es un procedimiento básico que yo les recomiendo. No es el mejor porque cada quien tiene su estilo, pero me parece que es uno de los menos invasivos porque me ha tocado experiencias de colegas técnicos que cuando tienen un problema así de inmediato arremeten con la calibración y eso no es bueno, porque meten más ruido, más conflictos a su tarjeta y eso no es correcto. Ustedes pueden ver ahí el shifter está operando, está haciendo su trabajo. Eso no quiere decir que el shifter esté bueno. Simplemente aquí vamos a descartar la tarjeta electrónica. Y bueno, también el shifter, nada más su puro switch, porque igual esta palanca puede tener desgaste dentro del motor y el shifter opere aquí sin carga, pero ya montado en la transmisión se trabe y provoque los errores. Bueno, ahí está dando el lavado del motor, dio izquierda, dio derecha. Vamos a esperar qué suceda a continuación. Hace el cambio. Ahí no tenemos conectada la bomba, creo que ese detalle nos hizo falta. Aquí tenemos el arnés de la bomba, nos faltó conectar aquí un foco que nos indicara la bomba. Pero bueno, vamos a ser pacientes.
Eso lo revisamos en un momento más, pero quiero saber qué procede, qué es lo que va a hacer aquí a continuación. Se supone que debe de entrar el shifter en otra función para que entre el exprimido. Es decir, se tiene que retraer el actuador hasta el final, hasta por acá. No me gustó este destello que mandó el foco, pero es una función normal, es una ejecución normal. La tarjeta así trabaja. Cuando llegue a su posición final, mandará a exprimir, pero no vamos a esperar a que eso suceda porque como no tengo instalado el actuador en en la lavadora, va a fallar. Entonces, pues, lo que haré es saltar la función hasta finalizar, ¿de acuerdo? Ahora, de forma independiente, revisaré que este elemento, el actuador, funcione el feedback de el tacómetro. Para ello, vamos a salir de esta función pulsando el botón 5 segundos, 2, 3, 4, 5, y volvemos a ingresar al modo de servicio. Vamos a revisar si guardó errores. Si guardó errores, ya nos vamos directamente sobre él. Si no guardó errores, nos vamos con la prueba del tacómetro. Menú 1, ya ingresamos. Si guardó error, guardó el F7E E6. F7 E6, falla de motor. Falla de motor. Ahí nos dio falla de motor. Yo asumo que debe ser por mis focos, pero no lo creo. Dudo mucho que sea por los focos conectados. Dudo mucho que sea por ello. Pero bueno, ya lo revisaremos con una prueba dinámica. Vamos a quitar la tarjeta y la vamos a meter a mi probador de tarjetas. ¿De acuerdo? Bueno, esta parte ya la saldamos. Vamos a ver si tiene otro error. No tiene, no tiene, no tiene. Bien, vamos a borrar ese error. No nos sirve de mucho. Lo borramos y nuevamente ingresamos a modo servicio. Ahora vamos al menú número 9. Para el menú número 9 es la sumatoria de los dígitos arriba que nos den 9. 8 y 4 no da 9, 8 y 2 da 10, 8 y 1 da 9. Es decir, vamos a encender el primero y el último. No el primero que indica F, sino más bien este y este. ¿De acuerdo? Este y este. Vamos a darle vuelta a la perilla hasta el dial. Menú 1, menú 2, menú 3, 4, 5, 6, 7, 8, menú 9. ¿De acuerdo? Es 9 más 1, perdón, 8 más 1, 9. Vamos a ingresar. Ya estando allí en ese modo, vamos a abrir la tapa de nuestra lavadora y vamos a girar la canasta de forma manual. Vamos a girar la canasta de forma manual con la mano. Ay, ay, ay. Vamos a girar la canasta de forma manual. Y en esos momentos se enviarán pulsos mecánicos, perdón, pulsos eléctricos a la tarjeta electrónica por medio de mi actuador. En este caso, pues no tengo la canasta aquí, más tengo el puro tablero. Vamos a utilizar esta tarjetita que es de la veterinaria de mis perros. Vamos a ponerla aquí y vamos a hacer varias simulaciones como si esto fuera la canasta. El LED que ustedes ven ahí donde dice fin debe avanzar de izquierda a derecha en cierto número de pulsos. Vaya, esto es muy lento. Cuando ustedes giren su canasta, verán el transcurrir de los LEDs de forma repetida. ¿De acuerdo? Ya está, suficiente. Con eso comprobamos que mi actuador, el switch, funciona. El actuador el switch del shifter funciona. El óptico del shifter funciona. Válvulas funcionan, leak lock funciona. Lo que no me gusta mucho es esto del motor. Vamos a retirar esta placa, la vamos a meter al probador a continuación. Bien, aquí ya tenemos la tarjeta. Tenemos conectado nuestro probador. Y vamos a entrar en modo servicio. Prueba automática, menú 2. Damos inicio. Esto se lleva relativamente unos minutos. Aunque el actuador aquí es de este tipo, funciona básicamente igual que el otro. Sí.
Ustedes pueden ver la operación de la tarjeta. Está funcionando hasta este momento correctamente. La falla que nos dio de motor pudo haber sido por simplemente mis focos de prueba, que ustedes saben que un foco en ese probador yo lo tengo uno de más potencia que el otro. Pudiera ser. Para ello vamos a descartar montando, haciendo esta prueba, la tarjeta en este probador, ya que el motor que contiene es de la misma capacidad que el que utiliza este equipo. Y bueno, está completo, por lo tanto la carga debería de ser más o menos igual a la que este equipo lleva. Vamos a esperar unos segundos más. Allí entra el actuador. Va, viene, se detiene para lavar y vamos a ver qué lave. Yo presiento que sí lo hará. Perfecto. Bomba de agua. Y posterior hará el cambio. El actuador de posición para ir a exprimido. Yo tengo un foco instalado a la par, en paralelo, con el motor del actuador, para detectar que le está entrando energía al motor de forma correcta. Vamos a esperar allí. Operación del... Este movimiento que les decía es normal. Aquí vamos a adelantarlo para que no nos arroje falla. Listo, se termina. Modo de prueba. Vamos a ingresar nuevamente al modo de prueba, menú 9. Damos inicio y vamos a hacer la prueba del tacómetro. Vamos a ponernos por aquí y vamos con él. Con el actuador lo vamos a colocar por aquí y le vamos a dar vuelta de esta forma que cruce el haz de luz. Y vamos a ver acá los destellos de los LEDs, lo que les decía. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto quiere decir que este equipo está en buen estado. Chao.